Ahora nos ocupamos de uno de los temas del día, la investigación que se lleva adelante en el marco de la causa por irregularidades en el programa de Sueños Compartidos. Las últimas horas la justicia procesó a Eve de Bonafini y a los hermanos Joclender por administración fraudulenta. Asistimos cuántas veces. A los procesamientos de Eve de Bonafini y los hermanos Joclender se sumaron los de los exfuncionarios José López y Abel Fatala. La justicia sostuvo que fueron responsables del desvío de más de 200 millones de pesos que debieron utilizarse para la construcción de viviendas. Por otra parte, el juez Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito para el exministro De Vido, además de Capitanich, Moris Clos y Lipchitz, entre otros gobernadores e intendentes investigados por defraudación a la administración pública. Con este procesamiento, en función del artículo 174 del Código Penal, que tiene defraudación de la administración a la administración pública con un mínimo de 2 años y un máximo de 6, pareciera que las 500 páginas de Martínez de Giorgi explican acabadamente el modo en que operaron Joclender, Eve y otra serie de personas a las que alude el fallo, derrotando un pasado y colocándose en la banda del delito. En tanto, Sergio Joclender habló y apuntó a Bonafini y De Vido. El ex apoderado de la fundación dijo que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo deberá dar explicaciones. Por su parte, Eve Bonafini se defendió a través de un video publicado en las redes sociales. Las madres procesadas, Eve procesada. Yo quiero que ustedes se fijen cómo creció el patrimonio de todos los que estamos en este proceso. Y que se fijen de mi patrimonio, que vivo siempre en la misma casa y no tengo ni bicicleta. Y saben que tengo la conciencia muy tranquila. Sabemos el precio que tiene la libertad. Y sabremos, muchos sabemos, que el poder judicial, sobre todo el que tenemos ahora y el de la dictadura, no son la justicia. Luchar por los hijos es luchar por lo que ellos querían. Y eso tiene un precio. Y el precio es este: que el poder judicial, no la justicia, me procese. Estoy honradísima de ser procesada por este poder y por este gobierno. Gracias, Macri, por darme este honor de ser procesada.